Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, llovidas tardes, mojadas tardes, Santa Rosa puntual como siempre, aquí en la ciudad de Paraná, altísima humedad, un día ideal, ideal para quedarnos en casa, para, como siempre, darnos cita a través del debate con temas de interés general. Y seguramente este tema le va a interesar porque vamos a hablar de la automedicación, porque es un tema que recurrentemente nosotros hemos puesto un poco la mirada, la visión. ¿Sabe que últimamente se ha tenido que regular por ley el suministro de los medicamentos, los antibióticos específicamente? ¿Sabe que, por ejemplo, Argentina figura entre los países que lideran el ranking en el consumo de ansiolíticos en nuestra América? ¿Sabe que nos puede hacer un daño extremo consumir determinadas medicaciones que consideramos inocuas si somos hipertensos o si somos diabéticos? De eso vamos a hablar hoy, los riesgos de la automedicación y en qué lugar de riesgo nos puede llegar a poner. Porque como se ha dicho siempre y nosotros lo hemos compartido, un medicamento lo receta el médico y se compra en farmacias, porque no comprarlo en farmacias también tiene sus riesgos. Por eso vamos a hablar con profesionales que están aquí, que nos van a ayudar, que les van a contar. Ustedes pueden hacer consultas, enviarnos mensajes, escuchar atentamente. Les pedimos que escuchen atentamente un tema de altísima sensibilidad. Daniela Wagner, directora general del primer nivel de atención del Ministerio de Salud, está aquí. Daniela, muchas gracias por estar. No, a ustedes por invitarme. Está también quien Roxana Firenstein, farmacéutica, coordinadora del Departamento de Asuntos Profesionales del Colegio de Farmacéuticos. Gracias, Roxana. Buenas tardes, Claudia. Un gusto, un placer estar acá. Bueno, igualmente. Y el doctor Lódolo, cardiólogo reconocido, Néstor Lódolo, que nos va a ayudar también a abrir algunas puertitas de esto que yo le digo. Hagamos la ejercitación de ver el programa desde distintas miradas, por eso lo debatimos, por eso lo asimilamos. Necesariamente debe haber una receta de un médico antes de ingerir un medicamento, por más inocuo que esto sea. Y vamos al Zoom, porque allí ya nos espera una amiga, doctora Viviana Villarroel. Ella es médica pediatra, ella está en el Centro de Salud Santa Lucía, integrante de la Sociedad de Pediatría, es directora médica del centro. Hola, ¿cómo estamos, Viviana? Buenas tardes, Claudia, buenas tardes a todas las colegas que están ahí en el piso y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, y lo decíamos de alguna manera y para ir al primer disparador, el medicamento lo receta un médico y se compra en una farmacia. La importancia de la receta médica, doctor, desde allá lejos y hace tiempo decimos, pero esto es común, es normal. Pero en los últimos tiempos no es tan normal que la gente acuda al médico, ¿no? Yo creo que, buenas tardes primero, Claudia, muchas gracias por estar aquí, por la invitación al canal, a usted. Es algo, por supuesto, siempre fue importante la elección del médico. Yo creo que es muy importante crear bases en relación a que toda familia tiene que tener un médico de cabecera. Todo enfermo tiene que tener un médico especialista de acuerdo a la enfermedad que padece y lógicamente que también eso implica que el médico sepa lo que está sucediendo, sobre todo en lo nuestro, que es la parte cardiovascular, si el paciente tiene o es portador de una cardiopatía, como puede ser una cardiopatía coronaria, una cardiopatía valvular, una cardiopatía dilatada, una insuficiencia cardíaca, sabe perfectamente de parte nuestra que no debe ingerir ningún medicamento por su cuenta, que pasa desde una simple rinitis, una simple faringitis, a un insomnio o algún otro problema mayor por la cual puede dirigirse por su cuenta a la farmacia. Usted me alertaba recién, a veces una pequeña gotita que nos ponemos en la nariz para respirar mejor puede originar un problema serio. Seguro, sí, sí. Particularmente el paciente con cardiopatía, como mencioné recién, y especialmente aquel hipertenso que puede no tener cardiopatía, pero de cualquier manera empieza a competir la nafazolina, ese vasoconstrictor que me suministro por la nariz, empieza a competir con los medicamentos que yo estoy tomando
para controlar la hipertensión. Y siempre el Colegio de Farmacéuticos ha tenido así una manifestación pública con la importancia de adquirir el medicamento en farmacia. De hecho, hace poco tuvieron un protagonismo cuando se detectó una vez más una medicación que se fue a adquirir a otro lugar que no era una farmacia. Digo, la institucionalidad y la perseverancia en un mensaje por un fundamento específico. Totalmente. El medicamento es de venta pura y exclusivamente en farmacias. Este es el contexto que tiene el medicamento. Luego que el paciente pasa por el médico, se genera la receta, vienen a la farmacia y de ahí sale el medicamento con una cadena de comercialización segura, con una procedencia segura, una conservación segura. Hay muchas cosas que la gente no se pone a pensar a la hora de adquirir un medicamento, a veces en lugares no autorizados. Lamentablemente todos sabemos que a pesar de todo lo que hacemos desde la docencia, ya sea en escuelas primarias, con adultos mayores, desde el Colegio de Farmacéuticos, todavía hay lugares que se venden medicamentos, que es kioscos, drugstore, como ha sucedido. La gente va tomando conciencia, ¿no es cierto? Pero el medicamento es de pura y exclusiva venta en farmacia, lo dicen las leyes y en realidad es por un contexto de salud. Y ya es por un contexto de salud. Ahí baja una idea clara para enfrentarnos a esto. Voy un ratito a la directora del Centro de Salud, después me voy a detener un poquito en el Ministerio de Salud, en este nivel de atención primaria, donde aparecen las primeras alertas de... Obviamente, si suministramos un medicamento sin un control médico, obviamente que puede haber consecuencias. Viviana, contanos allí, centro de salud, lo que se ve en un centro de salud, cómo es hacer docencia con esto y cómo se detectan los casos de que un medicamento no está suministrado o controlado por un médico. Bueno, en el centro de salud específicamente nosotros tenemos muy bien organizado todo lo que es esa situación de la visita al médico, si el médico considera, elabora una receta y esa receta luego pasa a la farmacia del centro de salud. La persona que está encargada de la farmacia es una persona preparada, que estudió para estar en ese lugar. Recibe la receta y esta receta debe presentar todos los requisitos necesarios para que ese medicamento sea dado en ese momento. ¿Cuáles son los requisitos? Tiene que llevar el nombre y el apellido de la persona a quien se medica, el documento, la receta, que tiene que ser clara, con dosis, con formulación, con tamaño, si es jarabe, si es comprimido, el diagnóstico, la firma del médico que medica y el sello. Si alguno de estos requisitos no se cumplen, la receta dentro del centro de salud vuelve al médico que la originó para que sea completada como corresponde, porque eso es una cuestión también de seguridad, no solo para el paciente, sino también para la institución. Saber qué medicación manejamos, a quién se lo damos, si es un adulto o si es un niño, qué dosis, con qué stock contamos y cuando nos va faltando para poder reponer. Es todo un mecanismo. En el centro de salud es como que esta situación es más segura. El tema de administrar los medicamentos con la receta correspondiente. Claro. Ahora sí es cierto... El caso al revés, te iba a preguntar. ¿Cómo lo detectan ustedes cuando llega un caso? Digo, abusos de antibióticos puede provocar desde una afección en el estómago, una diarrea o en el circuito gastrointestinal. Digo, alguna alergia, algún producto que se haya pasado. Digo, ¿cómo lo detectan? Eso existe en el centro de salud, tanto como en la parte privada. Los pacientes vienen ya, y en la cuestión específicamente de mi especialidad, que es la pediatría, es como, digamos, es de lo que yo tengo que hablar porque es de lo que sé, digamos.
Pero existe también, lamentablemente, los padres, las madres, los cuidadores de los niños que antes de concurrir a la consulta con un médico, frente a un síntoma, compran, van a la farmacia, compran la medicación que creen que es la medicación que les va a hacer bien, obviamente, y muchas veces eso no ocurre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Van más tardíamente a la consulta y eso conlleva la posibilidad de que el primer síntoma, los primeros síntomas al principio, que a lo mejor eran leves, una vez que fueron a la consulta ya se transformaron en síntomas un poco más importantes y por lo tanto el tratamiento es un poco más largo o más engorroso o lleva más cuidado o hay más riesgo de internación. Entonces, en los niños específicamente, creo yo, hay que tener también muchísimo y sobre todo más cuidado porque, digamos, nosotros los pediatras cuando indicamos una medicación estamos muy acostumbrados a indicar según edad y según peso. Eso es así desde que nosotros hacemos la residencia, pero por ahí cuando van a la farmacia o compran o se prestan, me prestó esto la vecina porque al vecino le funcionaba y le indicaron esto, por ahí no es la dosis adecuada para el peso y para la edad, entonces puede ocurrir o que entonces esté sobremedicando o al contrario, que la dosis no sea la correcta y sea insuficiente. Entonces, totalmente, en ese caso se corre el riesgo de que la enfermedad evolucione para peor. Ahí estamos con un ejemplo concreto. Quiero que nos reconozcamos en los lugares comunes que a veces podemos transitar. Insisto, esto no de una intención de hacer daño, sino que simplemente actuamos desde el no conocer. Porque si fuera tan fácil, bueno, los doctores no tendrían necesidad de estudiar tantos años, los farmacéuticos tampoco, y no existiría la farmacia. Y Claudia, permíteme que te sume a lo que dijo Viviana, algo que es metida de la doctora acá, pero lo que pasa en pediatría también pasa con adultos mayores. Porque ¿qué pasa? Los hijos adultos jóvenes, en una cuestión de amor hacia el adulto mayor, le dicen, papá, toma esto que a mí me hizo bárbaro. Y así como existen medicamentos pediátricos con dosis ajustadas al peso, si bien conocemos y no existen medicamentos para adultos mayores, existen dosis diferenciales para adultos mayores, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el adulto mayor quizás el riñón no está funcionando como le funciona a un adulto joven, entonces lo que es para mí, adulto joven, hijo, no va a ser para mi papá, ¿verdad? Y entonces el tema de la automedicación, lo que me hizo bien a mí, te va a hacer bien a vos, no va en ninguna etapa de la vida, ¿sí? No va en ninguna etapa de la vida. Van quedando algunas cuestiones y ya vuelvo a usted, primero voy al Ministerio de Salud, digo, están surgiendo ejemplos lindos que es lo que nosotros decimos, acercarme de esto, háganos su consulta a través de nuestra línea de mensaje, a través de las redes sociales. Madres que charlan con otras madres y toman de igual actitud, acota Roxana muy bien. Los hijos con relación a sus padres o familiares que están a cargo. ¿Cómo? Porque hace poco articularon una serie de encuentros con vista de hablar del uso responsable para alertar sobre la medicación sensible, como los antibióticos, por ejemplo. Veo que en el ámbito público hay políticas públicas que bajan de nación que están poniendo un foco muy fino en esto. ¿Qué ha pasado? Así es, Claudia. Como bien decía Viviana y mi compañera acá al lado, el uso indiscriminado existe, sabemos que es así. Y bueno, y viene a subsanar un poco la ley 27.860, derogada hace muy poquito y todavía en periodo de implementación, a los 120 días correspondientes legales para la implementación de la ley, que lo que hace es la prevención y el uso racional de los antimicrobianos. Por supuesto, nuestra provincia va a adherir completamente a la ley nacional. Y la ventaja que tenemos en esto es, si bien los antimicrobianos no son solo para bacterias, sino son para micobacterias, parásitos, virus, lo que va a hacer es la ley, bueno, también está asociada a la ley de etiquetado frontal, donde tiene que tener la leyenda de que puede generar una respuesta contradictoria a lo que se quiere, que es justamente la resistencia. Y también
La ventaja que va a tener es la cantidad de dosis, los intervalos y la cantidad de comprimidos o la cantidad de jarabe que se necesita para un diagnóstico dado. Entonces, la ventaja que vamos a tener es esto, de que o no nos falta y no generamos una resistencia porque no terminamos de cumplir el tratamiento, o no nos sobra para tomarla después porque tenemos un caso similar que nos pasa, o no dársela al vecino, como dice Viviana. Entonces, justamente la ley nos va a poder ayudar en esto, ¿no? En enmarcar la cantidad de días de tratamiento, el intervalo de dosis y la cantidad de comprimidos o jarabe que va a venir en la presentación del envase. Perfecto. Usted recién asentía, doctor Lodoro, con el comentario de Roxana, ¿no es cierto? En el adulto mayor, si bien no hablamos del peso y demás, ni de talla, sí de algún cuadro clínico que se tiene que completar antes de definir el suministro de una medicación. Sí, todo. Por ejemplo, digamos, nosotros en la parte cardiológica también tenemos adecuados métodos para determinar la cantidad de miligramos que tiene de acuerdo a cada droga, inclusive hasta lo que recomendamos muchas veces que no es necesario es el uso indiscriminado del ácido acetilsalicílico, que de alguna manera porque lo toma mi abuela, lo tomo yo porque le hizo bien. Entonces realmente la automedicación a nivel cardiovascular está también muy, muy contraindicada. Yo creo que es muy importante la participación de representantes de la atención primaria de la salud y de los centros de salud, porque permiten un acceso rápido. La automedicación muchas veces es una consecuencia de tener un poco lejos el médico de cabecera, no tener un médico de cabecera, no tener una guardia cerca, y todo eso hace que por sentido común el padre, la madre, para ellos, para los hijos, para los abuelos, concurran a buscar algo para salir. Claro. O sea, si sea un antitérmico. Yo creo que es muy importante la cantidad de horas de apertura de los centros de salud a nivel de la atención primaria a la salud, la presencia de la farmacia dentro de ese centro de salud, la presencia de una guardia, la posibilidad de que dentro de la misma institución se resuelva el problema del medicamento. ¿Sí? Eso es muy importante, que la prescripción se resuelva dentro de la institución. Y remarcar esto, que el profesional farmacéutico no tiene la misma entidad que un comerciante. Absolutamente. No. Ahí vamos a marcar diferencia y quiero la palabra de las dos. Absolutamente. O sea, la farmacia, si bien hay un movimiento económico, es parte, digamos, de la cadena de salud, ¿me explico? Es el farmacéutico está dentro del equipo de salud y me sumo a lo que dice el doctor, si no está a mano el médico por turnos, por disponibilidad, por apertura del centro de salud, por lo que sea, en todas las farmacias de la ciudad, de la provincia, del país, van a encontrar un farmacéutico que es especialista en medicamentos, al cual se le puede consultar antes de automedicarse, ¿sí? Eso es muy importante tener en cuenta, la presencia del farmacéutico para hacer la consulta antes de automedicarse. El farmacéutico va a saber decirle, no, por favor, diríjase a un médico o no, esto no lo tome. Por ejemplo, el doctor decía las gotitas nasales en un tema de depresión, ¿verdad? Y los antigripales que la gente los consume sin ningún tipo de consulta, que también pueden levantar la presión en una de las drogas que tiene en su formulación. Entonces, nada es inocuo, ¿sí? Todos los medicamentos son aliados porque nos van a ayudar a recuperar, mantener nuestro estado de salud, pero rápidamente se pueden transformar en un enemigo si no son manejados por manos profesionales. Escucho, Daniela, vos decís. Sí, es como decía, yo comparto plenamente y en el acto médico la receta, la indicación, justamente es un acto médico y como todos los actos médicos también es un acto jurídico y legal. Entonces uno como médico tiene que saber qué prescribir, por cuánto tiempo, por eso es la importancia de consultar. Y el farmacéutico, sin duda alguna, que no es un comerciante. No es lo mismo ir a pedirle un antitérmico al drugstore de la esquina de mi casa que ir y hablarlo en la farmacia. Y es un flagelo grandísimo pensar que cualquier cuadro respiratorio tiene que tener un inicio con antibióticos. Por favor. Porque eso es el grave problema. Sí. Hoy, la resistencia a los antimicrobianos es uno de los 10 problemas más importantes que tiene la salud pública en este país y en el mundo. Por las consecuencias que ha traído. Exacto. Para la salud. Pero bueno. Y
usted volvía a esto, ¿no? De subsanar esto, de que siempre haya un médico a mano, a disposición, de cabecera. Es muy importante el rol que desempeña ella como a cargo de la atención primaria de la salud. Sigo insistiendo que la salud o la disposición para la atención de la salud tiene que estar muy cerca de la comunidad. Muy, muy cerca a la comunidad y ese centro de salud generar confianza en la comunidad o en el barrio donde se destaca. Uh-huh. Sueño con otra cosa, sin ánimo de competir con la farmacia, pero uh-huh. me gustaría que pueda haber un médico dentro de cada farmacia. Porque sería una forma de resolver. ¿Dentro de cada farmacia? Así como el conjunto en el yo centro me, de salud. O en línea, está o en línea. Yo me conformo con la comunicación. Médico, con la comunicación me conformo. Yo creo que en el equipo de salud cada uno tiene su lugar y es perfecto, está concebido de manera perfecta. Me conformo con la buena comunicación del farmacéutico con el médico. Entonces, ese ida y vuelta genera ese intercambio muy necesario para la salud del paciente. Totalmente complementario, ¿no? Totalmente complementario. Lo que veo que funciona totalmente. Muy bien, y acá tenemos centro de salud de referencia, cuando, por ejemplo, digo... se me borró ahora, el centro de salud que está en Crespo. Hay una clínica privada en Crespo. Ajá. La clínica Parque. Bueno, sí. La interdisciplinaridad de todos los profesionales que están ahí para ver un solo paciente es rigor. Es como una trazabilidad en el... A mí me parece que la interdisciplinaridad... realmente aporta. Digo, Viviana, que voy a nuevamente a lo cotidiano como para seguir con los aportes que se están haciendo. El enclave que decíamos recién en salud marcaba esto de la ley para un mejor control de los antimicrobianos, es porque obviamente le está trayendo a nivel mundial, a nivel nacional, un montón de complicaciones y problemas, que en definitiva o pasan por el centro de salud o en definitiva terminan en un hospital o en un centro clínico. ¿Los has visto? ¿Has sentido? ¿Qué es lo que pasa? Queremos ver. Yo rescato lo que dijo, coincido con todo lo que están diciendo, pero rescato lo último que dijo también la doctora Warner respecto de cuando se automedican y se proporciona, por ejemplo, en mi caso, a los niños, un antibiótico frente a un cuadro virósico. Entonces, ya sabemos que los antibióticos no son efectivos frente a los virus y entonces el antibiótico no solo que no hace efecto, sino que también tiene efectos adversos frente a otras situaciones, como pueden ser, por ejemplo, afectar la flora microbiana normal intestinal. Resulta que el niño comienza con un cuadro respiratorio viral, como la vez pasada cuando tenía unos síntomas parecidos, le indicaron el antibiótico y anduvo bien, entonces directamente voy y lo compro. Le damos el antibiótico, no mejora, pero a su vez también empieza con la diarrea, porque resulta que el antibiótico arrasó con esa flora intestinal y el niño tiene problemas de absorción de nutrientes y aparece la diarrea. Por lo tanto, no solo que no mejoramos la enfermedad, sino que directamente la desatendimos porque seguramente ese cuadro respiratorio necesitaba otra medicación, otras cuestiones, y además empeoramos la situación porque agregamos la diarrea consecuencia de este antibiótico mal suministrado o administrado en una situación que no corresponde. Entonces, ¿cómo? Nada es inocuo, como dice la doctora Fierenstein, nada es inocuo, ni siquiera el juguito que tomamos en la casa, nada es inocuo, menos una medicación que tiene sus indicaciones, que tiene su prospecto, que tiene su forma de ser indicados en dosis, en cantidad de miligramos y demás. Es muy importante que esto de no comparar, de no automedicarse, y menos en este caso, ya yendo al tema de la ley esta que fue aprobada, de los antimicrobianos,
tiene sus efectos adversos, pueden barrer con la flora intestinal normal, la flora saprófita que, de las que hablamos nosotros, que nos defienden de otros gérmenes, y además pueden tener otros efectos, pueden, si el paciente está tomando otra medicación, puede tener una interacción que haga que esa otra medicación o no surta el efecto que tiene que surtir o aumente la toxicidad de la otra medicación porque el mecanismo de acción, digamos, interfiere con la otra medicación. En conclusión, la automedicación no debe bajo ningún punto de vista realizarse en los niños específicamente, que es mi tema. Yo invito a los padres que no escuchen consejos que de la abuela, de la vecina, de la tía, claro, hasta tanto sí, el otro día. Claro. No, los pediatras, aparte quiero hacer destacar esta situación. Los pediatras tenemos mucha comunicación con nuestros pacientes. Somos médicos que tenemos mucha comunicación con los pacientes y en general preferimos que nos consulten antes de que hagan algo que puedan afectar la salud de ese niño que es nuestro paciente y que después nosotros tenemos que solucionar algo que empeoró por haber, digamos, realizado algo que no debíamos. Perfecto. Tengo algunos mensajes. Los médicos jóvenes son reacios a mandar antibióticos. Me ha pasado tener a mi hijo 2 años con fiebre y dolor por angina y la pediatra no quiere mandar antibiótico. He tenido que medicarlo yo mismo, después de vaciar una botella de ibuprofeno sin que termine de curarse por los criterios de la médica. ¿Qué contestamos a esto? A ver, primero salud y después la médica pediatra. Creo que vamos a contestar parecidos con Viviana. Pasa el no respetar los procesos virales. Si un médico constató que no había una angina pultácea, que no había placas bacterianas a nivel de las amígdalas, es inútil haberle dado el antibiótico, porque justamente lo único que vamos a generar es la resistencia antimicrobiana y la diarrea en caso de los antibióticos y demás. O sea que en realidad lo que hay que esperar es, todas las virales, el cuadro autolimitado de 7 a 10 días, con paciencia, con antitérmicos, que por supuesto lo debe indicar el pediatra, y con medidas higiénico-dietéticas, no mucho más que eso. Exacto. Y bueno, me imagino, Viviana, un poco lo venías diciendo en tu respuesta anterior. Tal cual. Los pediatras sabemos que la mayoría de las infecciones respiratorias en los niños, y sobre todo en menores de 2 años, son virósicas. Eso es así. De todas maneras, cuando uno hace un diagnóstico, ya sea de angina o de cualquier afección respiratoria, eso lleva un proceso que es, digamos, la visión de la mamá, qué es lo que la mamá dio respecto de la sintomatología, de los signos y síntomas de ese paciente, cuál es la historia natural de la enfermedad, cómo ha sido su evolución desde que inició. Entonces, más lo que implica la semiología de ese paciente en el consultorio, a ocultarle, mirarle los oídos, mirarle la garganta y una serie de otras cuestiones que hacemos en el consultorio, por lo cual el diagnóstico final se llega después de todo ese proceso. No es que es mirar la garganta y nada más. Entonces, cuando uno dice, sí, no, esto es una angina viral, es porque hubo todo un proceso que llevó a que la conjunción de toda esta situación más los conocimientos del médico hace que uno determine que es una angina viral. Hace una pausa ahí. Y atrás tenemos. Haceme una pausa ahí porque me están pidiendo 2 intervenciones y me gustaría darlas. Para contestar un poquito el mensaje que envía el señor, también hay que hacerme a culpa en lo que tiene que ver con la reciprocidad en el acto médico, ¿sí? En la relación médico-paciente. Si uno como médico se toma 5 o 10 minutos en explicarle esto a las personas, el por qué no necesitan el antibiótico y demás, creo que tienen otro entendimiento y se van más tranquilos y no necesitan después ir a pedirle al vecino si no tiene un poco de amoxicilina. También. Uno también tiene ansiedad, me imagino, ¿no? Yo, en principio, en relación a ese mensaje, lo que yo le diría a la mamá, que tenga confianza y que sus niños y sus adolescentes, hijos, sobrinos, sean atendidos por los pediatras. Las escuelas nuevas precisamente remarcan la semiología
el seguimiento de la patología y la oportunidad de usar el antibiótico si realmente es necesario. Por eso, insisto, en la elección de la especialidad. Por ahí nos queda grande a los clínicos atender un niño. Sin duda. Y nos queda grande, le queda grande a muchos pediatras atender el neonato. Entonces, el respeto por la especialidad es muy importante. No solamente en ese mensaje de la mamá, sino en el adulto mayor también. Yo quiero destacar, me sumo a todo lo que se dijo acá, adhiero totalmente y plenamente, y quiero destacar parte del comentario del televidente, que siente que tuvo éxito su intervención con el antibiótico, y es erróneo porque es casual. Como dijo Viviana y como también dijo Daniela, los virus tienen un ciclo y se autolimitan. ¿Qué significa se autolimitan? Termina la enfermedad viral, ¿sí? Que tiene un proceso, unos días de como... Si esto se lo hubiese explicado el médico al paciente, no tendría esa ansiedad desmedida y podría haber esperado ese lapso de tiempo, que a veces son 10 días, 7 días, la evolución natural de la enfermedad. Evolución natural, donde termina la enfermedad por sí misma, y él cree que tuvo éxito por el uso del antibiótico, y el antibiótico no tuvo nada que ver. Coincide en el periodo en que se autolimitó el virus, ¿queda claro? Sí. Y lo único que hizo fue, como dijo Viviana, dar secuelas negativas. No, a veces que no las pudo percibir, porque por ahí el nene estuvo medio flojo con la caquita y nada más, no llegó a la diarrea, pero hubo una desestabilización, hubo un medicamento que no tendría que haber estado en ese momento. Sí. En relación a la parte, vuelvo a insistir cuando inicié la importancia de tener el pediatra de cabecera, el clínico de cabecera que me conoce. Una situación es una atención en la guardia médica, otra cosa atendido por el médico que me conoce. Entonces, por ahí en la guardia no hay tiempo de educación. La educación se alcanza en el consultorio con el pediatra, en el control del niño sano y en la cadena que me olvido, porque si no se enferma no lo llevo, y pasa un año, dos años, y llegó al jardín de infantes y no volvió más desde la última angina que tuvo. Entonces, es importante la cadena de prevención primaria también para tener confianza en el pediatra que me atiende. Y si no me puede atender, ¿a dónde me deriva? Y si está en comunicación. Exacto. Exacto. Lo que a mí me parece importante que destaquemos, inclusive yo sé de campañas concretas del Colegio de Farmacéuticos yendo a una escuela a hablar de esto, a bajar un poquito el nivel quizás de lo que de la ley, de lo que corresponde, de cómo es, del deber ser. Digo, también se hace necesario el otro escenario, ustedes están recorriendo el escenario pedagógico, diría. Exacto, de sí. Por dónde va. Y sí, este gran desafío que marca hoy el control de los antimicrobianos, por decir del antibiótico, pero de alguna otra forma de manipulación del medicamento, lo lleva a pensar y repensar esta manera de ponerse en escena. Nosotros desde el 2012 comenzamos a ir a las escuelas primarias en la intención de que los niños... junto al Colegio de Psicopedagogos lo hicimos, los niños son agentes multiplicadores en el medio social donde viven, ¿verdad? Les pueden contar a sus adultos con los cuales conviven cuáles son las pautas del deber ser respecto del medicamento. Y también van a ser adultos con mayores herramientas. Por eso, por una indicación del Colegio Psicopedagogo, fuimos a quinto grado específicamente. ¿Al quinto grado? A quinto grado específicamente, a contarles a los chicos la importancia de acudir al médico, lo que es un medicamento, lo que es una farmacia, lo que es un farmacéutico, el respeto al medicamento, que no lo podemos manejar como nos parece, al ir al pediatra, al ir al médico, todo un concepto que le fuimos creando en la cabeza de los niños, justamente para que cuando vean a un adulto mayor comprar un medicamento en un kiosco, le digan: mamá, no lo hagas. O cuando ellos mismos sepan que tienen que ir al pediatra, que tienen que ser controlados, ¿sí? Crear conceptos de salud en la cabeza de los niños. Estamos hablando de salud y vamos a seguir media hora más hablando de salud, porque hoy en el centro del debate está esto: aportar leyes para que la automedicación tenga cada vez menos terreno fértil. ¿Y sabe qué?
tal cual lo que está quedando muy claro acá, nosotros tenemos mucho que ver en nuestra actitud ante una patología, más allá de que nuestras ansiedades, que también automedicamos, nos marquen otros tiempos. Le pido que sigan el 11, le pido que sigan el debate. Estamos aquí hasta las 17:30. De modernas unidades, autos que garantizan confort y seguridad, una dedicada atención al cliente. Centro Remis, todo lo que está bien para un buen viaje. Hoy les voy a presentar lo último en biotecnología para embellecer su rostro. Rejuvenecemos la piel con ácido hialurónico, nanobotox y los famosos hilos tensores líquidos. Te invito a conocer este tratamiento de última generación. Hola, soy Juana Ábalos, presidenta del Centro Provincial de Jubilados SATE. Estamos solicitando que se nos adelante el aumento pactado. La emergencia es hoy. Los trabajadores activos y los jubilados lo necesitamos. Un día te das cuenta, tu pelo está seco, largo y necesita un buen corte. ¿Pensaste en nutrición, corte, color, cambio de look? Fue entonces que tuviste una inspiración. Descubriste el Salón de Peluquería Rogues de Rosana Massa en 25 de mayo 621. Tu pelo lo merece. Salón de Peluquería Rogues. Somos esenciales. Porque como profesionales de la salud, estamos comprometidos en tu atención y cuidado. En cada barrio, en cada institución pública o privada, hay un farmacéutico para asesorarte. Las 24 horas, cerca tuyo. Esenciales. Esenciales para preparar fórmulas magistrales según la necesidad de cada paciente. Esenciales para asesorarte en el uso adecuado del medicamento. Esenciales. Esenciales para cuidarte. Esenciales para cuidarnos. Esenciales. Que nos cuidemos entre todos. La vida se trata de compartir momentos, risas, abrazos y miradas, porque vivimos de esos instantes repletos de emociones. Asegura el futuro de aquellos que amas. Un último acto de amor es posible y nosotros lo hacemos realidad. Seguros de vida. Yapser Seguros. Asegurando tus experiencias. Gabás y Johnston es un estudio contable tributario que procura la satisfacción integral de clientes defendiendo los intereses de las pequeñas empresas. Estudio contable Gabás y Johnston. Y estamos aquí, una vez más, seguimos con el debate. Y yo dejé latente una pregunta, una inquietud, que le hablaba antes de entrar al estudio con el doctor Lódolo. Hablábamos de que esto de las ansiedades, el manejo de las ansiedades, el manejo de los miedos, ha convertido, entre otras causantes, han convertido a Argentina en un consumidor importante de ansiolíticos y todo tipo de medicación que tiene que ver con lo psiquiátrico, ¿no? Sí, por supuesto. Antes de la pandemia teníamos un alto consumo de ansiolíticos y antidepresivos, por supuesto prescriptos y autoprescriptos. Muchas veces hasta yo he tenido que padecer la falsificación de mi sello
mi matrícula y gracias a la intervención de una farmacia, la oportunidad de saber que se estaban vendiendo psicofármacos con una receta mía, por la cual se había duplicado, se había copiado, porque hay una facilidad con respecto a la matrícula y a los sellos que hace que haya muchísima venta de psicofármacos con la cual los médicos no nos enteramos. Esa es una situación legal que tenemos que ponerle fin, porque hasta a veces recibimos de obsequio sellos que vienen con nuestra matrícula y nuestra especialidad. Sin duda, antes de la pandemia, durante la pandemia y después, el uso de psicofármacos es indiscriminado y muchas veces usando la receta familiar. Si me hizo bien el alprazolam, lo tomo yo también. Si mi abuela duerme con el clonazepam, yo también duermo. Sobre todo para el tratamiento del insomnio. Es muy frecuente encontrar el uso de medicamentos, sin haber siquiera una concurrencia al médico de cabecera para hacer una higiene de la vida del sueño. Y después, el reconocimiento por parte nuestro de los médicos generales, de los cardiólogos, de los clínicos, de los especialistas, que el psiquiatra es el médico que autoriza y prescribe esencialmente los psicofármacos. Es la autoridad, como respetamos y derivamos al pediatra también, el paciente tiene que entender que la palabra psiquiatra es una palabra importante que forma parte de la interdisciplinaridad de la vida moderna, porque en la vida moderna el factor estrés está en primer lugar. El estrés está a nivel cardiovascular como primera causa de potenciar un infarto, de potenciar un ACV. Entonces, muchas veces la iniciativa del médico de que el paciente concurra al psiquiatra, sobre todo después de la pandemia, por la cantidad de ansiedad, la cantidad de miedo, de pánico, y que ha generado todo esto y por la inseguridad, es muy, muy importante que el paciente deje de lado recetas caseras, que el paciente deje de copiar psicofármacos que se usan en la familia y que concurra al médico y que se es derivado al psiquiatra, concurra libremente al psiquiatra con la misma libertad que va al diabetólogo, al hipertensólogo o al lipidólogo. Eso es muy importante saberlo, porque hay un tabú con respecto al psiquiatra. Que a nivel público muchas veces lamentablemente no tenemos el acompañamiento del psiquiatra en todos los centros de salud. Y todos tienen que terminar en un punto común al que le tenemos miedo, que es el Hospital de Escuela de Salud Mental. Exacto. Entonces, es muy importante... Me encanta lo llano y lo claro que es. Para ponerle las cosas a su nombre. Es así. Hay que consultar al psiquiatra, el peligro de las recetas fotocopiadas o copiadas o falsificadas. Todo esto, por eso estamos tratando, abordando este tema aquí. Gracias. Y le quiero dar un saludo que me mandan para usted. Blanca me dice que le mando un saludo, lo reconoce como uno de los mejores médicos especialistas. Gracias, seguramente es una amiga, una paciente. No, pero yo quería remarcar, Blanca Maidana, lo siguiente, la importancia que en el adulto vayan juntos. O sea, a mí no me pesa que mi paciente mujer venga con su marido, que el paciente marido venga con su mujer, porque al final hacen el aporte del problema. O sea, vienen con un pico de presión, hablan, charlamos, resulta que cuando aporta el esposo dice, se pasa todo el día en la cama con el celular, entonces ya me da una pauta de cuál es el estado anímico que tiene mi paciente, hipertensa, que hizo una urgencia, que no puede dormir. Es hipertenso y los medicamentos no le hacen bien o no le bajan la presión. ¿Qué dice el marido? Mi señora ronca toda la noche, cosa que no me lo puede decir ella, y que de alguna manera marcan también la razón por la cual yo tengo que derivar a esa paciente para que pueda dormir adecuadamente y baje la presión arterial. Es muy importante todo, la interdisciplinaridad, pero también la participación de la familia para muchas veces encaminar antes de tiempo una enfermedad y no rebotar con distintas alternativas farmacológicas. Muy claro, a nivel docencia le diré. Muchas gracias. Y voy nuevamente a Viviana para preguntarle, porque acá teníamos uno de los mensajes que decía... En definitiva, hay que ir al consultorio, hay que ir a buscar la orden, hay que ir a pedir permisos, de los permisos. En definitiva, todo se transforma en un gran negocio. Contestale, Viviana, porque estábamos hablando exactamente de lo contrario, si yo no entendí mal. Sí, yo creo que ahí ya se involucra en ese pensamiento el tema de, por ahí, una respuesta... No diría, sí, un poco no adecuada o acorde a las necesidades del paciente
de las obras sociales. Esa situación lamentablemente es así. Dentro de las obras sociales hay unos requisitos a cumplir y eso le lleva al paciente, es verdad, lo que decía el doctor Lodo, le lleva tiempo, le lleva horas de estar esperando, de hacer cola. Y la verdad que uno leyendo bibliografía ha visto que esa justamente es una de las causas por las cuales los pacientes deciden automedicarse. Porque por todas estas situaciones engorrosas en la vida del paciente que hacen que, digamos, acorten el tiempo y directamente vayan a la farmacia a buscar la medicación que ellos creen que es la necesaria para esa situación que los está afectando. No obstante, por todo lo que hemos hablado, creo que queda claro que la automedicación puede ser tan riesgosa que puede llevar a toxicidad medicamentosa, a interacciones de los medicamentos entre sí, ya sea disminuyendo su potencia o aumentando, a transformar el problema en más grave o incluso a enmascarar situaciones clínicas que se pueden transformar en más grave. Ejemplo, si un niño tiene un dolor abdominal y nosotros como padres, madres o cuidadores, estoy hablando, le damos un antiespasmódico pensando que de esa manera se va a mejorar, si ese niño tiene una apendicitis, estamos enmascarando el cuadro y si pasa mucho tiempo eso se puede transformar en una peritonitis con todo el riesgo de vida que eso conlleva. Por dar un ejemplo claro, entonces digo, hay que separar las situaciones, la automedicación está claro que no es lo correcto, está claro que nos puede llevar a situaciones límites. La otra cuestión que plantea ese paciente, no vamos a hacer, a decir la verdad, es así, lleva tiempo, le lleva buscar la receta, hacerla firmar, ir a la obra social, que se la auditen, que se la acepten, pero eso ya es harina de otro costal, digamos. Estamos hablando de esta situación, de qué es lo que corresponde para la salud. Lo demás, y eso se lee en la bibliografía, las obras sociales por ahí hacen un poco más engorrosa la situación, por lo cual el paciente prefiere automedicarse y no pasar por todas esas situaciones que ellos consideran que es pérdida de tiempo, pero que en definitiva, como estuvimos hablando, pueden dañar aún más la salud. Dado que se suma, vamos a hablar, gracias por venir. Muchas gracias. Y principal, es especialista en alergia, Antonio Sánchez Segovia. Antonio Sánchez Segovia es jefe del servicio de alergia del Hospital San Martín. Y bueno, tuvimos una hora riquísima, una media hora riquísima porque están saliendo muchos ejemplos, esto tiene que ser didáctico, hablábamos desde el Colegio Farmacéutico, todo lo que se hace a nivel docencia y demás, de remarcar la importancia del Estado regulando, por ejemplo, el exceso de medicación que uno se autoprescribe, ¿no? Me imagino en el cuadro de las alergias, ahí lo estaba dejando más o menos su antecesora, su colega pediatra, el camino, ¿no? A veces enmascaramos un cuadro o a veces provocamos otras reacciones por suministrar algo que no corresponde. Sí, es muy frecuente y lo que se hablaba de la automedicación, yo creo que tiene muchos, muchos años, yo creo que viene de las abuelas o bisabuelas, de decir, bueno, tomo esto, o como decía el doctor recién, que a este le hace bien, el vecino lo toma, hizo bien, y yo también tomo el mismo, y no va el colega, digamos. Entonces, la automedicación es muy, muy frecuente, y como se está dice en el debate, de que esto produce o enmascara cuadros más importantes. Si bien es así, el paciente alérgico o asmático, digamos, por ahí se automedica con el famoso salbutamol y bueno, mantiene el cuadro, o sea, a base de salbutamol o saliendo del cuadro a base del salbutamol y son pacientes que a veces
Uno llega a la consulta, lo ve mal y le pregunta, ¿cómo te sentís? Bien. El paciente le dice, bien. Él se siente bien. Porque usó quizás el salbutamol 15 minutos antes y está bien, se siente bien. Entonces, usar un dispositivo en aerosol en 15 días para ellos es correcto. Y eso es, está muy mal. Exactamente. Eso va a traer consecuencias. Exactamente, a la larga trae consecuencias. Cuando se lo evalúa pulmonarmente, digamos, con estudios, se da cuenta de que el pulmón está muy mal o que su cuadro de rinitis alérgico, rinitis asmática o asma por rinitis, digamos, se encuentra muy deteriorado. Llega otra pregunta. ¿No se puede preguntar por qué permiten que almacenes y kioscos vendan medicamentos? Así se controlaría mucho la automedicación también. Y bueno, ahí quiero hablar con salud y con el colegio, ¿no? No. Permiso, ¿no? Sí, no. No se permite, de hecho no se permite. No. El poder de policía respecto de lo que son kioscos, almacenes, drugstores, lo tiene el municipio. Entonces, desde el Colegio de Farmacéuticos, lo que estamos haciendo en cada municipio en particular, Paraná, Victoria y varias localidades que se han sumado, es capacitar a los inspectores y acompañarlos a hacer una recorrida, ¿sí? Para contarle al señor kiosquero que no se puede vender medicamentos en un kiosco, ¿verdad? Que está penado por ley y que va a tener sanciones si lo hace o lo desea hacer o lo continúa haciendo en el caso que lo haga. Y que, bueno, obviamente tiene todo una explicación en el contexto de salud que ya la hemos dicho, ya lo hemos nombrado acá. Pero bueno, son acciones que el colegio junto a los municipios están tomando ahora. Ahora que estamos en las partes finales de la pandemia, ¿sí? Estamos volviendo a salir a los kioscos y bueno, también es de público conocimiento que hace más o menos un mes atrás un particular, ¿sí? Que se dio cuenta de que en un drugstore vendían medicamentos, lo denunció al Colegio de Farmacéuticos, lo denunció a Salud Pública y se hizo el decomiso de toda esa medicación. E invito a toda la población que sabe que en tal kiosco o en tal drugstore o en tal supermercado, están vendiendo medicamentos en forma anónima, llame al Colegio de Farmacéuticos, se dirija al Ministerio de Salud y lo diga. Te escucho, Daniela. No, bien como decía, la regulación de todo lo que tiene que ver con kioscos, almacenes y demás es parte del municipio de la ciudad. No tenemos nosotros la fuerza de rectoría policial para ir y cerrar o clausurar, pero sí es importante. Primero, que también nosotros como ciudadanos civiles tenemos responsabilidad y sabemos que hay cosas que no están bien, entonces, primero no comprar y segundo, si sabemos que venden, denunciar. Pero indistintamente a esto, también en estos lugares no solo venden medicamentos de venta libre, sino que uno puede conseguir ergotamina, o sea, puede conseguir Migral, cuando todos sabemos que no es de venta libre. Lamentablemente. O sea, eso, o sea, es lo terrible. O sea, hasta de un circuito mayor, claro, no decir es que, quién es el proveedor. O sea, no solo venden la aspirina. Es que en realidad la venta libre ni siquiera no está es, claro, permitida fuera de la farmacia. Fuera de la farmacia. Y a eso le agregan medicamentos que no se venden sin prescripción. Y estamos anotando ahí, la venta libre no está permitida ni siquiera en la farmacia. No. Lo estamos... La venta libre es exclusiva de la farmacia. Y yo quiero aclarar... Dentro de la farmacia es de venta libre. Sí. Lo que significa venta libre para la mayoría de la gente. Venta libre significa libre de receta, pero no de indicación profesional. Implica que si es libre de receta y el paciente no fue al médico, tiene que sí o sí consultar su utilidad, la utilidad de ese medicamento con el farmacéutico, ¿sí? Venta libre significa libre de receta, nunca de indicación profesional. Quiero aprovechar estos minutitos con el doctor. Digo, Hospital San Martín, cabecera de referencia, ha visto muchas consecuencias con consecuencias no queridas de una ingesta de un medicamento que se autoproscribió. Y por lo general los corticoides a veces, que sirven principalmente para las crisis asmáticas o por ahí para los cuadros de urticaria, es muy usado y, como dicen las chicas acá, es por ahí a venta libre, entonces o toman en comprimidos o en gotas para los niños
Y uno le pregunta a las madres, y sí, yo tengo las gotas de betametasona en casa. Mm-hmm, claro. Y le doy. ¿Y cuánto? No sé. No, un chorrito. Sí. Gota o... ¿Y cuántas veces? Y no sé, 3 veces, 4. Según cómo se siente. Exactamente, según cómo se sienten. Si el chico no mejora, le dan más gotas. Si mejora, le cortan el tratamiento cuando no corresponde por ahí. Por eso es relativo, pero sí. Un mecanismo eficiente que se le ocurra para la detección de esta conducta. El colegio propuso, desde hace muchos años, viene sosteniendo un programa de ir insertándose en las escuelas. Digo, para empezar de abajo. Sí. Acá hablábamos de interinstitucionalidad, recién surgió. Uh-huh. En el centro de salud es un detector temprano también. Digo, en su visión. Para detección temprana. Yo creo que sí, que las escuelas no hay, o el centro de salud, no creo que hay otra cosa. Calculo que es la educación. La educación principalmente. Básicamente. Pero educación, calculo que a los padres en sí. Mm. Porque para los niños, la automedicación obviamente, que son los padres. Para el adulto, obviamente, que el mismo adulto que va y se automedica, principalmente con corticoides, analgésicos o antibióticos, mm-hmm. que... Bueno, en buena hora, ahora que... Decir que... un corticoide es decir un medicamento altamente sensible para todo lo que es consecuencias secundarias, digamos. Exactamente, a la larga sí. A ver. A la larga sí. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, o sea, crisis hipertensivas que pueden llegar a producir, diabetes... Daño renal. Daño renal también. Hay mucha gente que... O a veces hipertensión arterial, ACV, uh-huh. cuadros uh-huh. de ACV... ¿Cuadros de ACV? Sí, claro. Cuando viene la automedicación con corticoides en altos niveles o crónico, digamos, lo dejan 7 días, lo vuelven a repetir otros 7 y así sucesivamente, pueden llegar a producir esos cuadros. Uh-huh. Y bueno, yo digo insistir, porque hablábamos mucho de la docencia, hablábamos mucho de esto de estar la mirada interdisciplinaria, ¿no? Digo, y en el Ministerio de Salud seguramente ha bajado todo, hemos visto muchas acciones en el escenario público dispuestas por el Ministerio de Salud de la Nación, no solo por los antibióticos, sino para generar espacios de debate interinstitucional, llamar a los profesionales que digan qué pasa con la automedicación, con la manipulación del medicamento, qué es lo que se está programando con esto. Nosotros insistimos y desde el primer nivel, en nuestros equipos de primer nivel justamente, nosotros tenemos institucionalizadas y con fuerza de resolución ministerial las reuniones mensuales de equipo donde cada tanto se le va tirando tópicos y demás, y creo que ahora con la reglamentación de esta nueva ley, creo que va a ser un tema a tratar con los equipos, ¿no? De poder saber qué, cuándo y cómo medicar, porque esa va a ser la ventaja de esta ley. Creo que es importantísimo que esto de cuando uno tiene 10 días de tratamiento con un antibiótico, la caja te alcanza para 7, entonces te compras 2 cajas, sobra, lo que sobra lo tomo después y no completo el tratamiento, o se la doy al vecino para que tampoco complete un tratamiento. Fecha, entonces, claro. Poder trabajar bien en esos lineamientos creo que es lo que se viene para los equipos de salud y, por supuesto, en concordancia con el colegio y con las farmacias, de indicar las cosas cuando hay que indicarlas en tiempo y forma que hay que hacerlo. Eso fundamental y poder trabajar desde los equipos de salud. Nos escribe una persona desde Oro Verde. Por favor, díganme su nombre. Si no me quieren poner nombre y apellido, su nombre y sus 3 últimos números de documento. Mayoristas venden, te ofrecen en el comercio o al comercio minorista ofrecen medicamentos. Deberían multar a los mayoristas. Yo supongo que un mayorista debe ser un laboratorio. ¿Quién puede tener un mayorista de medicamentos? Un laboratorio no le va a vender a ningún drugstore, a ningún supermercado, una droguería tampoco. Está fuera de la comercialización de los medicamentos. Y así como les pido, denuncien los kioscos, drugstore, denuncien a quién venden. Yo creo que esto es... digamos, interés de todos. Una cuestión social. Es una cuestión social, porque es cuidar la salud de la población. Nosotros dentro del equipo hacemos todos los esfuerzos para cada vez atender mejor al paciente, con la comunicación, con las leyes, optimizando. Pero si la gente no nos ayuda denunciando, la tarea se va a hacer más difícil. Si conocen quién vende, por favor, denuncien. La denuncia. Y este mensaje, Viviana, escucharlo con atención porque dice, me encantó este programa por los ejemplos. La doctora, muy clara, te recomiendan de boca a boca lo que le tenés que dar a tu hijo.
se ve que esto es moneda corriente, te recomiendan de boca y piden a los farmacéuticos que deben agudizar los controles en los municipios. Creo que son dos esferas distintas porque la parte comercial no la puede controlar el municipio. Vuelvo a repetir, los farmacéuticos, el Colegio de Farmacéuticos va hacia los municipios, ¿sí? En cada lugar, nosotros tenemos círculos en todos los municipios, o sea, el colegio es provincial, tenemos círculos en todos los municipios. El círculo, que es el representante del colegio en cada municipio, va al municipio y propone que por favor los inspectores sean los que acompañen a los farmacéuticos a recorrer los kioscos. Es la única forma legal que tenemos de terminar con esto, ¿sí? Y bueno, también a través de este programa, concientizar a la población, concientizar al kiosquero que es mayor el daño en salud que hace. Yo quiero contarle a la población que, por ejemplo, el medicamento tiene temperaturas de conservación, ¿verdad? En un kiosco eso no está tenido en cuenta, por ejemplo. Otra cosa que hacen en el kiosco, cortan los blisters para vender de a una pastilla. Se pierde una información fundamental, que es cuál, la fecha de vencimiento. Se mezclan en una cajita, jamás vamos a saber si ese medicamento está vencido o no está vencido. Vamos a desconocer la procedencia porque, como bien dicen, mayoristas se va de la cadena de comercialización. No sabemos si el medicamento es original, si es si está adulterado. Hay muchas cosas. Tomar un medicamento adulterado puede generar un montón de daño. Tomar un medicamento que estuvo expuesto a temperaturas altas puede cambiar la composición y hacer mucho más daño que bien y no percibir ese daño en el momento en que lo están tomando. Cosas que se quedan invisibilizadas por ahí, ¿no? Un medicamento hace bien, pero como no tuvo su conservación en una cadena de frío, dejó de tener esa originalidad de la sustancia, se transformó en otra cosa y me va a hacer mal. Le dejo los dos minutitos para la advertencia final. Bueno, yo creo que empezando por la automedicación, creo que tenemos que educar, como se habló recién. Tenemos que enseñar a los niños desde la escuela, así como le enseñamos a reciclar, como enseñamos a derivar, digamos. Creo que hay que enseñarle a los niños, digamos, que está prohibida o no se debe hacer la automedicación. O sea, que el medicamento venga prescripto por el colega, por el médico. El medicamento debe estar prescripto, las consecuencias de la salud son muy serias, por eso esto está en el escenario nacional, ya hay una ley que regula el suministro de antimicrobiano, han sido muchos y muy gráficos todos los ejemplos, mejor elegir los panelistas, imposible. Gracias Viviana, te vamos a liberar. Gracias por... Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Por ayudarnos a abrir esto, gracias Daniela, gracias por supuesto Reina. Estamos aquí como siempre, nosotros diciendo, orientando, tratando de abrir temas que son complejos, que no son tan fáciles y que uno simplemente enuncia, sí, si es un medicamento te lo tenés que prescribir con un médico y lo tenés que comprar en farmacia. Fíjense, hilando fino, por dónde pasa esto, ¿no? Habló un médico, dijo que le adulteraron una receta para garantizar así ir a comprarse y automedicarse, y gracias al colegio, la intervención del colegio pudo detener esto. Digo, responsabilidad en primera persona se llama eso. Gracias, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias. Quédense porque ya vienen las noticias.